Si tú estás viendo este video, es porque está metido en soydebarrio.com. Soydebarrio.com. 829music.net. Me dice Chita, al parecer hubo un error también en el día de hoy con relación a mi amiga, mi talento, Flor Yelitza Lora. Y es que adivinen. ¿Qué? En el día de hoy, Flor Yelitza fue detenida. ¿Qué? Apresada. No. Capturada por la policía, mi amor. Che, ¿por esto? ¿Qué? ¿Manejando borracha? No, para nada. Mi amiga Yelitza no bebe. ¿Qué? Oigan lo siguiente. Le consiguieron el punto. A la I de Yelitza. No, al punto del sabor que tiene esa muñeca bella que amo profundamente y que nadie en este programa puede hablar mal de ella. Dime. Por eso averigüé bien la nota. Ay, dame, espérate. Que le deja perder. Ah, yo siempre he dicho que quien cae en lo urbano, mira, ven ya Carolina, ¿dónde está? Ay, señores, dejen su calle. Enterrada. ¿Tiene su figura amadrinada o apadrinada? No. Cuentas no. Claras, conservan a mis cuentas. Cuéntanos, ¿sabes? ¿Qué pasó con lo urbano con Yelitza? Oigan lo siguiente, en un destacamento de Invivienda se encontraba Yelitza Lora varias horas esta tarde y desde el inicio me estuve comunicando con ella y ella no sabía por qué razón le habían detenido. Según ella, sí. Ok, después me comentó y entonces la llamé, le estuvimos hablando durante largo rato y tuvo un inconveniente con una vecina, al parecer había una demanda. No, es una cuestión más legal. Había una demanda interpuesta por la vecina a Yelitza Lora con relación a un muro, a una pared, a unos bloques. Ladrona. Al parecer. De ladrona. Le robó la pared. ¿Quién le robó una pared, hermano? Ubícate, infórmate, por estrella. Oye lo siguiente. Entonces, ¿verdad? Supuestamente le habían enviado actos de notificación a Yelitza Lora que ella dice que no había recibido. Ajá. Y por tal razón la llevan en una especie de rebeldía detenida para que se haga presente con relación a este caso que a partir de mañana se va a empezar a conocer. Pero, óyeme, pero no hay que saber más qué fue lo que pasó, cuál era el problema en sí. Bueno, mi amor, yo te voy a decir algo. ¿Cuál es el problema con la pared? No, mira, qué raro que Yelitza de repente, como lo que tú dices es cierto, sustituya a Beña Carolina con el rollo este de la música urbana y todo el cuento, y de repente comenzó a tener problemas con todo el mundo, a faltar con todo el mundo, a ser irresponsable, borracha, etcétera. Yo no entiendo. Ya va. No es ni borracha, perdón, ni le ha faltado todo el mundo. El hecho de que no haya estado mal. Perdón, David, no quiere decir que sea. No, yo tengo cosas, expediente de ella que no he sacado por respeto. Tengo expediente de Beña Carolina o Yelitza, que para mí ya es lo mismo. Por respeto. ¿Qué? Ahora, puede ser cualquier cosa, pero ella tiene problemas, insisto, no es honesta. A nadie por una pared llevan preso. Y ella no sabía nada. Cohete. Según, no, según tengo entendido, ella había recibido o le habían mandado varios actos de algo así. Correcto. Al cual ella no había recibido o alguien había recibido por ella y no se lo había notificado. Correcto. Ella dice que alega ignorancia. Perdón, cuando tú recibes un acto de algo así, vamos a hablar claro y con honestidad, porque no me gusta que me metan el dedo en el ojo. En tu casa, si tú no estás, te escriben y te dicen quién recibió. Entonces, luego, si usted no recibe la primera, fulano, te envían la segunda. Si no te envían la segunda, te envían la tercera. Y después va el alguacil a tu casa. Correcto. Y te busca. ¿Qué sucede? Te dice, mire, a usted se lo notificó. ¿Quién es fulanita de tal? Porque ella no dice que lo recibieron. Ay, no la conozco. No, porque puede recibirlo el servicio o un vecino, ¿eh? No. De casualmente, en este caso, si lo recibió la vecina, no creo que le haya notificado. Yo no quiero hacer ningún juicio, ni mucho menos. Quiero que esto se aclare. Tú, como Ali David, como eres muy amigo de ella. Correcto, sí. Yo también, personalmente, mañana de voy a beber. Pero yo en honor a eso, claro, esta noche, Yelitza, vamos a beber para que digan entonces que si somos borrachos, entonces me metan a mí en el combo también. No, pero yo quiero dejar como claro. Como dice Chachita, como no se conoce todavía específicamente cuáles son las solicitudes o la demanda en cuestión, se va a conocer a partir de mañana, yo creo que hablar mucho con relación a esto. No, pero ya va, David, porque es tu amiga, pero yo me enteré primero que tú que estaba presa y te llamé y te lo dije. Correcto. Voy a aclarar algo. Y cuando la llamaste, ella no sabía porque estaba presa. Señores, ven acá, palabritas, conmigo, mi cara, mi rostro. Nadie sale de su casa preso sin que se lo expliquen. Y tú lo llamaste y ella no sabía.
ella sabía, como dice Pastrano, ella sabía que no le daba la gana de decirle otra cosa. Eso no es un muro. Pero aquí así, eso no es un muro. Pero con Hancock, ¿cómo es? Esposa. No estaba esposada, porque de hecho. Pero habían cámaras grabando. ¿Cómo que había cámaras grabando? Había cámaras grabando. Oye, señores. No había cámaras grabando. Aclara que oscurece. Aclaro y no oscurezco. Yelitza es inocente y cuando sale de su programa va a ser la más perra. Y voy con mi recomendación. Que llame a Benja Carolina para que la asesorice. Pero que los actores se fuman, se leen. Eso lo señala. Gomita, 500 pesos menos si no lanzan la recomendación ahora mismo. Dime, dime. Dime mía.